és el primer cop que feia de formador en una lliga de debat i també sobretot en un centre penitenciari. Sí que és cert que havia treballat en altres lligues de debat, la lliga de debat interna de la Pompeu i d'altres, però era el primer cop que feia de formador. Ellos han dicho, si limitas el humor, te limitas a ti mismo. Pero nosotros decimos, si limitas el humor, limitas el dolor. Penso que és un superprojecte, una gran iniciativa i que realment acaba demostrant això, no? Que la paraula pot informar, emocionar i que, en fi, en definitiva, té molt, molt poder. Solo hay humor cuando las dos partes están de acuerdo. ¿Vosotros os pondríais unos calzoncillos de color rosa? ¿La mesa? ¿Pero por un sheriff? ¿Puesto por un sheriff? ¿En Arizona? ¿Empezó la frontera? Nosotros no. Nuestros argumentos son, primero, el moral. Segundo, creación de estereotipos. Tercero, choque de libertades. Entonces, ¿dónde está el humor? Por eso les pido y les ruego, amigos míos, que no me limiten el humor para argumentar que, como le estoy diciendo, no limiten el humor. Traigo tres argumentos. El primer argumento, no limites al humor, te limitas a ti mismo. Segundo argumento, reír es vivir. Tercer argumento, humor es amor. Señoras y señores, no pongan límite a este buen rollo que llevo. ¿Creéis que yo este mismo chiste se lo puedo contar a mis sobrinas pequeñas? Les estoy enseñando a empatizar con el dolor de las víctimas o de los familiares. Personas que no nos conocemos, aunque estamos en el mismo centro, que podemos tener las mismas ideas y poder participar y de cuatro ideas poder hacer una sola idea y llevarla a cabo y entre los cuatro pues llegar hasta la final como hemos llegado, sin conocernos de nada. Y eso ha sido muy, muy gratificante para mí, una experiencia buena. M'ha emocionat molt. És a dir, jo penso, si amb aquestes dues hores que he estat aquí ja m'ha emocionat aquest extrem, imagina't haver vist tota la transformació al llarg d'aquestes tres setmanes. ¿Qué es lo que hace que elijamos una u otra? El humor. Con buen humor te tomas la vida otra vez. Estás más dispuesto a luchar, a superarse a tú mismo. Además, nos ayuda a crear vínculos con otras personas. En la Eterna hay un cartel que dice, vuelvo. Con esos chistes se ha creado el estereotipo colectivo de que la gente de Lepe es tonta. Y nos gustaría ganar, pero no nos importa perder, porque hemos conseguido mucho en estos días. Antes hablé de desconfianza, ¿no? De cuando se hizo el equipo desconocido totalmente. O sea, nos miramos de arriba con nosotros. Veure l'evolució que fan els interns, veure les ganes que hi posen, l'entusiasme, les ganes per guanyar, les ganes per competir, les ganes per aprendre, és algo que nosaltres, que venim de fora i que creiem que estan, i certament estan, en una situació excepcional, no s'espera. Supo este hombre transformar lo que era tragedia en algo humorístico. Es un insulto a todos. Eso no es humor. Superconvençudes i estem molt orgulloses, diguem, de tot el que hem vist. Per tant, serà una decisió difícil. El que ens ha acabat de fer decidir, diguem, és la confluència que ha de tenir un bon discurs. També ha estat el saber estar en un escenari. Això és una cosa molt difícil, que és la presència. La presència també és mirada, per exemple. Si jo parlo mirant a terra, és més difícil que se m'escolti. Si parlo mirant-vos a tots, i sabem que tots, és fins l'última persona que està allà, us estic parlant a tots. Doncs el saber estar també l'hem valorat, no? Me daba vergüenza hablar delante de la gente, pero ahora que he participado tras debate, ensayar y aprender todo lo que tengo que aprender, me parece algo interesante. Jo diria que és una experiència, sobretot, molt enriquidora i molt intensa.